Toda leyenda tiene su origen en la verdad. En el Amazonas nació la leyenda de las lágrimas de la luna. Un solo pétalo del gran árbol podía curar cualquier enfermedad y romper cualquier maldición. Durante muchos siglos, varias expediciones salieron en busca de las lágrimas curativas de la leyenda. Ninguna fue más famosa que la del conquistador Don Lope de Aguirre, quien estaba decidido a poseer el poder de las lágrimas. Pero la jungla protegía las lágrimas. La historia les dirá que su viaje terminó en fracaso, pero la leyenda dice más, que fue encontrado por los guardianes del árbol que curaron sus heridas, que él exigió que le dieran la punta de flecha sagrada, la llave para hallar las lágrimas de la luna, que Aguirre los atacó. Pero la jungla los defendió y se llevó a Aguirre y a sus conquistadores, hechizados, para nunca poder perder de vista el río, sin poder escapar o morir. O eso dice la leyenda. Sabemos que desaparecieron aquí, en la región de Lágrimas de Cristal. Y es aquí donde hallaremos el origen real de la leyenda. Un árbol que posee poderes de curación insuperables. Mis estimados colegas, asevero que la famosa leyenda de las lágrimas de la luna no es un mito, sino una verdad científica. Una que quizás revolucione la medicina moderna, curando enfermedades que además de asolar nuestras ciudades, arrasan con más de nuestros soldados en las trincheras que las balas alemanas. Hoy he venido a ustedes a solicitar acceso a sus archivos exclusivos, incluyendo una antigua punta de flecha recién recuperada de la expedición perdida del Dr. Albert Volz. La flecha representa la pieza faltante que al fin descifrará la ubicación de pausa para efecto dramático, las lágrimas de la luna. Hizo su solicitud, señor Houghton, y le sigo respondiendo un enfático no. Nuestros archivos son la providencia de legítimos eruditos, no aficionados inspirados. Bueno, en todo caso, ya que tengo su atención, podrían al menos dejarme quizá de continuar con mi... Hola. Hola. Shakatsulu. Sí. Por medio de un simple acto de innovación logró dominar a todos sus enemigos. Tal vez, pero su táctica de aislamiento ayudó. Este lugar no es donde debe estar. Sí, es cierto. La galería de las secretarias está por ahí. Gracias, qué amable. Una cura para todos los males. Se trata de tuberculosis, difteria, fiebre del dengue, fiebre amarilla, fiebre del heno. Fiebre de fiebre. Todas las fiebres quedarían cubiertas. Disculpe. ¿Sí? Este es un área reservada para los miembros de la sociedad. ¿Lo es? Sí. Oh, estoy muy apenada. Oh. Bueno, si le soy franco, no tengo idea de cómo... Señor Houghton, le concedimos una audiencia en deferencia a su fallecido padre. Esto, sin embargo, es notablemente parecido a un ensayo que tuve el honor de rechazar cuando este me fue enviado por una dama escritora. Una doctora Lily Houghton. ¿No hay ningún parentesco? Ninguno al que yo haya accedido. ¿Le ayudamos a encontrar la salida?
mucho su muy generosa contribución en barras de oro sólido, debo añadir. Mi vida sería mucho más simple si más personas pagaran con oro. ¿Verdad? Parece que alguien llegó a ella antes que yo. No es posible. Debe estar por aquí. Probablemente se traspapeló. A ver. Definitivamente estaba ahí. ¡Atrápenla! Hola, quería decirles que este es un Asegai Ninguni. Está mal etiquetado como Zulu. ¡Deténgala! Dicen visitaría a los parientes en Escocia. Apenas superé ese horrendo viaje con papá a Bután. Perdiste dos dedos del pie y ya. Tenía 7 años. Entonces quédate. Hazlo. Puedes quedarte aquí. No te preocupes por mí, sola, en el Amazonas. ¿Pero quién cuidaría de ti? Ay, pues no tengo idea. Anímate un poco. Habrá sin embargo, entrena a Portobelo y de ahí buscaremos un capitán. Su excelente acción de capitán. De todos los cruceros por la jungla que pudieron tomar en el Amazonas, este es, sin duda, el más barato. Pero también el más emocionante. ¿Seguro que terminará el tour? Claro que sí. ¿Tal vez un reembolso? No hay reembolsos. Debimos tomar el otro crucero, te lo dije. ¡Cuidado! ¡Voy a pasar!
miren a la izquierda del bote, verán unos tucanes muy juguetones. Su juego favorito es luchar con sus picos. Lo único mejor que eso es oír tu canción. Están viendo a dos tucanes jugando. Yo prefiero oír tu canción. Tu canción me gusta más. Las rocas que ven en el río son arenisca, pero muchos dan por asentado que es granito. Una atracción sedimentaria. Antes trabajaba en una envasadora de jugo de naranja, pero era una lata. No era concentrado. Ese trabajo nos exprimía. Ese es bueno. Creo que debía abrir con ese. Dicen que la boa constrictor de ahí es capaz de devorar una presa de 230 kilos. Pienso que es una historia muy difícil de tragar. Mami, haz que pare, por favor. Nadie puede. Y no me interrumpas nunca, niña. O te comerá la boa. Es una pequeña niña. ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos adentro! Sepan esto de la jungla. Todo lo que ven aquí quiere asesinarlos. Y lo hará. Trompeta de ángel venenosa. Estrignos, curare, araña bananera. Merodeadores murieron buscando la fuente de la juventud. Aventureros atacados por mantarrayas al buscar ciudades de oro. Conquistadores hechizados por asesinar a nativos inocentes. Y también están los que fueron devorados por el letal hipopótamo. Pero no viven en el ama. ¡Cuidado! Esto, sé que les encantará. Es mi parte favorita de la jungla. Damas y caballeros, esta es la octava maravilla del mundo. Ahí viene la parte de atrás del agua. ¿Y no es idéntico al frente? Es muy diferente. La octava maravilla del mundo, la parte de atrás. Saquen sus cámaras, que esperan. No querrán perdérselo. Snap, snap, snap. Tú no pares. No van a ser los Puka Michuna, los cazadores más letales del hemisferio. ¡Cazan humanos! Por favor, más rápido. No, dañaría el motor si aumento la velocidad y uno nuevo cuesta caro. Prego. Todos escúchenme. Me pagan por el número de personas que salen, no por el número de personas que vuelven. ¡Sujétense! Innecesaria. Y eso no me interesa. ¡Hola! En fuera, en el muelle. Bájense de mi bote. Eso fue en serio. Au revoir. Madame, no olvide recoger su maleta. Es broma. Ahí viene detrás. Adiós. Sean generosos con Saqueo. Es un niño listo. Parece de 10, pero tiene 49. Gracias, señor. Oh, es extraordinario. ¿Los confecciona? Son hermosos. Oh, eso es horrible. Disculpen, creo que no deben. Si se pelea con el vendedor de monos. No me voy a pelear. No deben estar enjaulados. ¿Ya viste? Ahí están los peces. Ahí están. Bien, nos ganamos una comida deliciosa en el hotel, luego un baño y un cóctel. No recorrimos la mitad del globo para baños y cócteles. Hay que buscar al señor Nilo y contratar un viaje. ¡Rápido! Buongiorno, amigo Frankie. No me llames así. Hey, Frankie, ¿sí sabes qué día es? Frank, me debe dinero. Es el tercer martes del mes. Mi paga, Frank, mi contante. ¿Dónde está? Ah, ¿te refieres a esta paga? Aquí está todo. Solo necesito esto para comer algo esta semana. El resto, perte. Ta, 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 ta.
No me insultes, Frank. Este no es todo mi dinero. Esto solo es una cosita de nada. Una fracción chiquitita de mi paga, Frank. Me pediste prestado para un motor nuevo y ahora tienes que pagarme más los intereses. Voy a quedarme con tu motor por ahora. Si me das 5,000 reis en una semana, te lo devolveré. Si no me pagas en una semana, entonces conservaré todo el bote. ¿Para qué quieres el mío? Tienes buenos botes. Tienes todos los botes. Aún no tengo todos, Frank, pero al final los tendré. Mi cálculo es en una semana. Arrivederci, Franco. ¡Qué nuevo infierno es este! ¡Ay, es increíble! Disculpe, ¿conoce al señor Miller? Sí que tienen clase. Por fin en casa, Rosita. Esté en nuestro hotel en el bar. Bien, pero date prisa o voy a irme sin ti. Ay, esa opción se vuelve más atractiva a cada minuto. Disculpe, la oficina del señor Nilo. Subiendo, gracias. Obrigada. Hola, ¿qué tal? De negocios. No es buen momento para conversar. Pero si regresa mañana temprano, podremos hablar de lo que quiera. No, prefiero hablar ahora. Mi nombre es doctora Lily Houghton. Mi hermano y yo buscamos transporte río arriba y me dice que es la mejor opción. Le dijeron mal. Eso es imposible porque fue altamente recomendado. Tengo una idea. Váyase de aquí. Señor Milo, su nombre está impreso en todos los botes de afuera. Creo que se porta muy poco razonable. Usted quiere derribar mi puerta. Le pagaré muy bien. ¡Qué insistente! Eso me han dicho. Bien, el viaje es río arriba, en dirección de los Andes peruanos. Esta región no aparece nombrada en un mapa convencional, pero algunos la conocieron como Lágrimas de Cristal. Usa pantalones. Marrones, ¿y sí? Igual que usted. ¿Así visten en Inglaterra? No estamos en Inglaterra ahora, ¿verdad? Y aunque entiendo que le sorprenda esto, quisiera Frank que... ¡Frank, me debe dinero! ¿Quiere algo de tomar? ¿Quién es Frank? No tengo idea. Creo que sí tomaré algo. ¿Un spritzer? Lo mismo que usted tome. ¿Y conoce la región, señor Nilo? Si está en el río Amazonas, créame que la conozco. Y le aseguro que de los parajes del mundo que puede conocer, el último al que querrá ir es a Lágrimas de Cristal. Oh, pero sí quiero. ¿Y lo haré? Oh, pero no lo hará. Pantalones. No puede, nadie puede y no irían aunque pudieran. No son buenas vacaciones. No vine aquí de vacaciones. ¿De dónde sacó este mapa? ¿No es extraordinario? Los detalles y el cuidado que tuvo. Fue ilustrado por el cartógrafo de Aguirre y le perteneció a mi padre, quien me contaba todo sobre las lágrimas de la luna cuando era niña. ¿Entonces por eso quiere ir? ¿Por los cuentos de su papá? ¿Puede llevarnos ahí o no? ¿O fue una colosal pérdida de mi tiempo? Puedo llevarla ahí, pero tiene que considerar la fiebre del dengue, anacondas y, por cierto, es el hogar de los verdaderos pucamichuna. Les gusta cenar gente y usar sus ojos como cuenta. Señorita, debo ser honesto. Hagamos algo seguro. Usted, yo y sus pantalones podemos dar un paseo por el pueblo. Será divertido. Visitaremos las cataratas. Le aseguro que le van a gustar. Y veremos la manada de elefantes pigmeos que encontramos. Veamos a los elefantes. Perdí la llave de esa cosa. ¿La perdió? Así es. Con eso no la abrirá. Se va a lastimar. Está muy afilado. Señor Nilo, yo jugaba entre niños carteristas, ya, si le parece. Ahora, ¿quiere negociar un precio o tendré que salir a buscar a algún otro capitán? Dos cervezas, dos filetes, mi paloma. Por favor. ¿Y quién pagará por todo esto? El señor Nilo insistió en invitar la comida. Así es.
Considero 5,000 reis más que adecuado. 10,000 y lo llevo yo mismo. Yo soy mi mejor capitán. También el más modesto. Bien, 10,000. 10,000 por llevarla con vida. Si debo devolverla muerta, sube a 15,000. ¿Y por qué muerta pago más? Muerta tendría que cargarla. Eso ya es algo extra. 20, viva o muerta. Ok, pero debe pagarme al dar la vuelta antes de lágrimas. Cristal. ¿Por qué piensa que daremos vuelta? Va a suplicarme que dé la vuelta, en cuanto vea los rápidos. Estoy ansiosa por decepcionarlo. Lily, lo encontré en el bar del hotel. Ah. El señor Nilo. Buongiorno, señorina. Es un duro negociante, pero no pudo conmigo. Logré reducir el precio a 50,000. ¿Quién es tu amigo? No el señor Nilo. No el señor Nilo, no. Supongo que eso te convierte. ¿Disfrutas tu comida, Frank? ¿Eres Frank? ¿Me debe dinero, Frank? Claro. Ahora todo tiene sentido. Supongo que solo es un fraude si caes en él. Pues gracias, señor Frank. Espero no verte nunca. ¿Cómo está, señor Nilo? ¿Fue hacia mí ese silbido? 12,000. Excusa. 10,000. ¿Te falta un motor o no? Señorina, él no puede llegar ni a la caseta de baño. Es más, su bote parece una caseta de baño. No hay un bote más rápido en este puerto que la Aquila. Además, tiene el baño más fino de todo Brasil. ¿Por qué confiaría en ti? Nadie más logrará llevarte. Se oscurece en 2 horas. ¿Ah, sí? Creo que partiremos en 10 minutos. Buena decisión. ¡Más rápido! ¡Rápido, rápido! Ahora no. Dije que ahora no. Próxima. Eres una buena chica. Entraste un poco tarde y esa mordida dolió. Pero bien hecho. A nadie en la jungla le importan tus vestidos. No subirás tantas cajas a mi bote. No son mías. Extra. Apenas lograríamos salir de la bahía, así que no. Una cena sin la chaqueta adecuada no es una cena, ¿o sí? Ahora, hazme el favor. ¡Pajarito! ¿Eres pajarito? ¿Qué piensas hacer con esos pájaros? Vamos a empacarlos y llevarlos a París. Eso sí que no. ¿Qué haces con eso?
varios? No. Lectura ligera y unos trajes de baño. Adiós. ¿El licor? Ese puede quedarse. Quiero que escuches, bufón. Si destruyes más de mi equipaje, voy a... Wow, estás lleno de músculos, ¿eh? Sí, lo estoy. ¿Lili? ¿Lili? Dejar de irnos. No me iré sin mi hermana. Rápido, toma tus cosas, corre. Qué gusto que te nos unas. ¿Por qué no saltaste conmigo? Ahora no quiero hablar. No sabe nadar. ¿Contrataste un viaje en río sin saber nadar? No voy a nadar, simplemente. ¿Y los 20 locos que nos estuvieron persiguiendo? Tal vez tenga un objeto en mi poder que es o no de interés para otras partes interesadas. Exzellenz. Dann nehme ich es selbst in die Hand. Der Baum ist der Schlüssel zum deutschen See. Die Pfeilspitze zeigt uns den Weg zum Baum. Ich darf diesen Hafen nicht verlassen. Auftauchen! Ya subió. ¡Al
Frankie, babino, ¿qué? ¿Qué cabo? ¿No te robaste mi motor? ¡Largo de mi muelle! ¡Es propiedad privada, Frank! ¡Estás acabado! ¡Chao! Ropa casual. Oh, esta vez te has superado a ti misma. ¿Conoces la identidad de nuestro maníaco homicida en el submarino? No, no conozco su nombre, pero el hijo más joven del Kaiser Wilhelm escribió artículos sobre las lágrimas de la luna. Y si tuviera que adivinar, diría que es él. ¿En serio no tienes calor? Nada de calor. ¿Cómo es que me sudan los ojos? ¿Te sientes bien? Siempre tendrás pesadillas. Si crees en leyendas, también crees en hechizos. ¿Ok? Oye, MacGregor, tuve una novia que era algo visca. No funcionó. Nunca me miro de frente. ¿Es en serio? ¿Eso te pareció buen chiste? No fue divertido. También estoy seguro de que le echaba el ojo a otro. Normal es sonreír cuando ves una cámara, Frank. Toma imágenes en movimiento. ¿Nunca habías visto una? No he visto una imagen en movimiento. Son muy divertidas y puedes sentir que estás en cualquier parte del mundo. Aunque, ¿por qué querrías eso si vives aquí rodeado de todo esto? Es tan... Oh, es como ir flotando en el jardín del Edén. Todo es tan hermoso. Miren esto, Frank. ¿Ya viste estas heliconias? ¿Sabías que hay más especies individuales en un árbol en el Amazonas que en otras? MacGregor, parece que nos estás desviando del curso. Mejor gira hacia allá.
No, va bien. Sigue el curso. Lágrimas de Cristal está por allá. Frank, creo que te equivocas. No me equivoco. Soy el capitán. Lágrimas de Cristal está hacia adelante. Sigue el curso. Frank, aquí dice en el mapa que se puede cruzar. Aquí se ve ese risco y también ese tributario. Nos ahorraríamos 2 días por este camino. Ese no es el camino. Debemos ir por ahí. Lágrimas de Cristal está por ahí. Por allá están los rápidos. ¿Sabes cómo se navega? No, pero supongo que tú sabes. Así y fue es. Por eso que te contraté. Así que gira hacia allá, a la derecha, a estribor o como se diga. No soy quien no sabe nadar, pantalones. Tú no te preocupes por eso, Gaby. Señorita, soy capitán. ¿Me equivoqué? Interminable Amazonas con sus infinitos y enredados tributarios. La doctora Hutton podría estar en cualquier parte con la flecha. Solo hay una persona que ha logrado acercarse a las lágrimas de la luna. Se lo preguntaremos directamente. Tracen un nuevo curso. Pero, Alteza, el hechizo de Don Aguirre solo es una leyenda. Sí, esta noche. No podemos avanzar en la oscuridad. Solo tenemos que seguir. No, no querrás que se sobrecalente el motor. Te diré algo, Capi. Después de este día me encantaría probar ese lujoso baño que tienes. ¿Está aquí abajo? No, aquí no hay un baño pantalones. ¿Qué? No, el baño está por allá. Ese es el baño. Casi 7000 kilómetros de lujoso baño. Hasta lo calenté para ti un poco antes. Ay, sé que no sabes nadar, así que si te ahogas en el agua, con gusto te daré un jabón de recuerdo de nuestro viaje. Necesito comer algo. Alguien arrojó mi comida de reserva en la bahía. ¿Sabes, Frank? Si crees que acortarás el viaje matándonos de hambre, déjame advertirte que es muy probable que dé resultado. ¿Crees que me comeré esa cosa? O van a devorarlos. No lo haré. Debo decirlo, Frank. Estas pirañas están deliciosas, aunque no reconozco el sabor. Es sangre. Claro. Iré a dormir. Duérmete en cualquier parte que te guste, excepto en mi camarote. Está prohibido. ¿Por qué desearía dormir ahí? ¡Oh! ¡Me dolió! Estás mirándome. ¿Qué hago para que no mires? Aún me extraña ver a una mujer con pantalones, es todo. Estás muy interesado en mi forma de vestir. Ya supéralo, ¿no? Sabes darle vida a esos ojos. Tu perspectiva está un tanto imprecisa. ¿Qué? Es verdad, aunque me enoje. ¿Tú dibujas? Antes lo hacía. ¿Por qué ya no dibujas? Ya había dibujado todo lo que quería. Decidí aprender algo diferente. Tal vez necesitas una nueva fuente de inspiración. ¿Qué hay de ti? Jamás me falta inspiración. Las lágrimas de la luna. Ay, por favor. Estoy segura de que la leyenda es real. Que no lo es. Y lo voy a encontrar. Que no lo harás. Y cuando lo haga, solo imagina las vidas que podría salvar. La leyenda. Dice que un pétalo del árbol sanará todo. Eso cambiará la medicina por siempre. Es el comienzo de una revolución científica. Es muy emocionante, Frank. ¿Te volverás la Darwin de las flores? Y salvaré a las personas que pueda con él. ¿Quieres salvar al mundo? Yo nunca dije salvar al mundo. Eso es muy noble. Pues gracias. También es muy estúpido. Eres un hombre tan fastidioso. Y estás fuera de tono. Escoges arriesgar tu vida y la de tu hermano para salvar a personas que ni conoces. No debo conocerlas para que me importen. Yo no me preocupo por nadie más y punto. Claramente. Creo que sí tienes la suerte de tener a una persona en esta vida por quien preocuparte.
Es suficiente mundo para mí. Es suficiente mundo para mí. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Lo atrapamos! ¡Próxima! ¡Próxima! ¡Quieta, próxima! ¡Próxima, quieta! ¡Quieta! ¡Próxima! ¿Este es tu gato? ¿Y esa pelea? Falsa. ¿Acaso estás loco, Frank? No hay ninguna cosa sobre ti que sea de fiar. Ni una sola. Justo a tiempo. Los nativos hablan de este lugar con terror. Aquí es donde Aguirre y sus hombres fueron castigados por tratar de robar la punta de flecha. Ahí. El agua del río. Esto es lo que han esperado tanto tiempo. ¿Quién está aquí? La leyenda aquí, en persona. Agua del río. Quieren que les dé más. Fue una larga y penosa espera para volver a ver el río. Las lágrimas de la luna puede romper su hechizo y liberarlos de esta jungla. Ustedes quieren lo que yo necesito. Detonador. Ustedes van a obtenerla por mí. Y así ambos tendremos lo que queremos hecho. Júrenlo. Eso. Casi llegamos a la batidora. ¿Lista, pantalones? ¿Seguro que es la única manera? Escogiste la ruta. Querías ahorrarte 2 días. ¿Batidora es literal la metáfora? Si tienes algo de valor, te recomiendo que lo guardes bajo cubierta. Me considero una persona de valor, así que los veré en el otro lado. Un momento, MacGregor. Espera, espera. No la pierdas. Ya la viste. Quiero que me traigas la flecha. ¿Entendido? Fue un placer conocerte. Ya, no digas eso. Tráela. No, ¿y ahora qué quieres? ¡Aléjate! ¿Estás lista, pantalones? Tú, navega el bote, Capi. ¡Ese gato tonto! ¿Qué estás haciendo? ¡Es incesante! Más lento.
los pantalones, pantalones. Eso fue una ola, Frank. Date por vencida. Tú date por vencido con la guitarra. Es que tienes la cara pálida, por eso pregunto. ¿Te sientes bien? ¿Tienes hambre? Sí, sí tienes. Un poco de piraña a la leña te quitará eso. Bien hecho, pan. A ella. Jamás deja de portarse tan... Lily. Así es. Temo que no. Saltar primero, pensar qué hacer mientras cae. Debería estar en su escudo en latín. Caput, primo, insta... Instareum invia. Es tu funeral. Quien quiera decirlo sin considerar los sentimientos de nadie. No le importa quién salga herido. Yo, generalmente, lo heredó de nuestro padre. Siempre andaba persiguiendo alguna disparatada idea. No existen los hechizos, ni las curas mágicas, y no se ha visto un conquistador por más de 3 siglos. Entonces, ¿por qué la seguiste hasta aquí? Era la tercera vez que se me presentaba la oportunidad de casarme con una dama educada y amable que monta bien a caballo. Y yo le dije a la doncella en cuestión que decidía no aceptar la oferta. O, de hecho, ninguna oferta, debido a que mis intereses están más orientados en otro rumbo. ¿En otro rumbo? ¿En otro rumbo? Ah. Bueno, por ese rumbo. Mi tío amenazó con desheredarme. Amigos y familia me dieron la banda. Todo debido a quien yo amo. Habría sido excluido totalmente de la sociedad. De no ser por Lily. Se quedó a mi lado.
y por eso la acompañaría dentro de un volcán. ¡Pantalones! ¡Ya nos vamos! ¿Podrías explicarme esto? Te advertí que no entraras. Sí, ya vi por qué. Para ocultarnos más secretos como este. No dejas de mentir. ¿Sabes, Frank? Eres como una cebolla del engaño. ¿Qué engaño? Que tú también buscas el árbol. Yo no busco el árbol. Ya no más. No por un largo tiempo. Ok, sí. Vine a buscar las lágrimas de la luna igual que tú. Tengo un mapa igual al tuyo. El cartógrafo de Aguirre fue realmente prolífico. Y perdió la vida buscando algo que jamás podrán hallar. Para seguir la leyenda en cada aldea, cada isla, cada bahía. Nada. Ahora estoy en este río, atrapado, deseando estar en cualquier otra parte menos aquí. Pero no tuviste esto. Muy bien, te voy a acariciar. Y tú no vas a cenarme, ¿entendido? Estoy cerca, haciendo contacto. No eres tan mala como pareces para ser una felina asesina. No esperaba ofenderte inmediatamente. Shawuaso. Yene yayuni wasawa, MacGregor. Suba pareasu. Watashi tetaka, isake pipuri. ¿Qué les dijiste? Les dije que dejen que tú y tu hermano MacGregor se retiren con vida. A cambio tendrás que dejar tus pertenencias y tu ropa. Y yo también me quedaré. Muy valiente de tu parte, pero no estoy dispuesta a hacer eso, Frank. No lo haremos. Los tres no podremos salir de esta situación con vida. Yo sé cómo son. Váyanse ahora y que déjenme. No. ¿Quieres dejarme hablar 5 minutos sin que me interrumpas? Data Shua Wasu. ¿Y cómo es? Ay, no. Asosurino Watakwa. Yene Abamari. Lo único que realmente quieren es la punta de flecha. No agites la cabeza, lo odian. Lo odian, no lo hagas. Nungo. No hay un matare. Sé que está en tu poder. Naruso Yeye. Le pertenece a mi pueblo, nos lo quitaron. Tamariya. Si lo regresas, te dejamos ir. O lo voy a arrancar de tus manos. Sakapurimari. Después de comerme su carne suave. ¿Qué esperas? Ya oíste al gentil caníbal. No he practicado el lenguaje pocamichuna, así que necesitaré que traduzcas lo que digo palabra por palabra. Ok. No, ahora no les entregaré la flecha. Lily. Cállate, solo dilo. Sí, tengo la flecha que pertenece a su pueblo. Aputani Sarantante, Akabuese. Y voy a regresarla. Aitei Abataza. Pero primero debo usarla para hallar las lágrimas de la luna. Ay, ni que se vaya. Si debo morir por eso, que así sea. Isakapuri, Navare, Yukase. Pero permitan que estos hombres se vayan. Yene Pustara, Enea Kutari. ¡Lili! Sí, enfrénteme. ¿Qué les pasa, Belén? ¡Ya, hágalo! ¿Por qué no pelean? ¡Lili!
serio, Frank? A la otra te voy a cobrar más por este ridículo Buga Buga. Sam, teníamos un trato, ¿ok? No, es una ya me cansé. Que... Esto es todo un espectáculo y con ella... estos ridículos disfraces. Y me dijiste que era una señorita inglesa y su hermano cobarde y solo logrará que la maten. Ya sé, porque está loca. Tiene una loca determinación. Lily, escucha, la verdad es que no tuve tiempo de cancelar todo esto. Recuerda, solo es un fraude si acabas cayendo en él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya deja de hacerme eso! ¡Cobarde, eh! ¡En el buen sentido! ¡Ah! Buen golpe. Toda la familia da buenos golpes. ¿Y puede traducirla? Es posible. Tal vez, pero... encuentro algunos impedimentos. Su acento apenas se nota cuando quiere algo. Tengo la ligera impresión de que negociaremos un precio. ¿Me entiendes? La negociante es ama de negocios. Sí, lo imagino. ¿Le gusta el sombrero? Consérvelo si quiere. No saldrás de esta. ¿Es que me perdone? No lo creo. No fue algo personal. Es un pacto que hice hace tiempo. La hiciste enojar. Para ella estás muerto. Muerto y sepultado. En una tumba. Embalsamado en tu tumba. Ya entendí. Extinto igual que un toto. Ya me lo dejaste claro. Oxisociso. MacGregor. Sabe rica esta cerveza. Bebiste saliva. ¿A dónde fueres? Quisiera estar en otro lado. Las lágrimas de la luna poseen el poder para curar lo que sea. Esta palabra... no tiene traducción exacta, solo es un fuerte dolor en el alma. Sanar el alma, más o menos. Sanar. Para mostrar que eres digno, debes tornar el agua en roca, luego enmendar un corazón roto. Para que las lágrimas florezcan, el árbol debe estar bajo la rara luna que llora. Habrá una en 2 días. El árbol esconde donde sangró la luna. Se hundió en el oeste sobre el corazón de la serpiente. Serpiente. Donde el colmillo muerde su propia cola. Donde el colmillo muerde su cola. Es increíble. Te dije que sería complicado. Con razón nadie lo ha encontrado. Claro, porque no está en lágrimas de cristal. Está aquí, la luna rota. Así es. ¿Cuánto cree que me podría tardar en llegar allá? 2-3 días. ¿Y si viajo en una canoa? Disculpa. Informe al Capitán Cavi que haré el viaje sin compañía a partir de ahora. No sobrevivirás, Lily. Infórmele que menosprecia mi determinación y mi forma de conducir. Por favor, dile a la doctora Pantalones que lo que se encuentra en la jungla, eso jamás se aprende en los libros. Dile eso. Pues ya no pienso caer otra vez en sus trucos ridículos. Ya estoy harta de ellos. Si viajas por el río tú sola con esa cosa en el cuello, no vas a llegar con vida. Tenemos que seguir juntos. ¿De verdad? Sí, juntos. Es un interesante concepto porque parece que implica un vínculo de honestidad y además confianza. Ninguno de los cuales comprendes. Porque eres un mentiroso, Frank. Eres egoísta, eres arrogante y... no confiaría en ti más de lo que puedo cargarte, lo cual claramente no puedo porque eres enorme. Así que ya no hay un juntos en realidad. Es más, ten el resto de tus 12.000. Ahí ten una propina por tu maravilloso servicio. Este es un driver. Driver. Sí, se usa para tiros de más de 200 yardas. Si es menor, usas un hierro. ¿Pintura de guerra? Claro que sí. Para un guerrero. ¡Qué lindo! De cosquillas. No logro despintarme la cara. Es tinta de tatuaje. Poco a poco se borrará. En unas décadas. Ay, no. Ahora. ¿Qué? Dame la...
sorprendió. Es imposible. Después de 400 años, la flecha me pertenece a mí. ¡Es un IPT de Lua! ¡A 6! Ya habéis oído. Decidle al príncipe.
espalda. ¿Frank? Mi nombre en realidad es Francisco. Francisco López de Heredia. Y tengo como 400 años. ¿Qué? Es difícil de creer. Les voy a explicar toda la historia. Una mancha de sangre. Eres un fantasma. No, es complicado. Pero que queda claro que no eres humano. Ok, no puedo concentrarme cuando tengo una espada atravesándome el corazón. Negociante Sam, necesito que tires de ella. Vampiro. Te dije que no vuelva a sacar armas de tu cuerpo. No, no. Eres la doctora Houghton, ¿no? En botánica. ¿Cómo puede estar clavada así? Bueno, es que así la hicieron. La forma es tan extraña. ¿Viste la hoja en tu espalda? Está así. No es tan... En general es toda recta, ¿verdad? ¿Con una o dos manos? ¿Qué debo hacer? Intenta con una. Necesitarás las dos. ¡No! ¡Eso me dolió! ¡Ten cuidado! ¡Eso no duele! ¿Lo has sentido? Frank, ¿te gustaría morder mi bastón? No, estoy bien. No, para el dolor. Sí, entiendo a qué se refiere, pero no. Si lo necesitas. Es que me siento demasiado... Tranquila. Y no me ayuda porque estoy muy nerviosa. El nervio es normal, ¿es tu primera vez? Sí, es tu primera vez. Sí, sabes que lo es, Frank. Lo sé, se nota. Lo he hecho cientos de veces. No sé qué decir a eso, Frank. Este es especial. ¿Lo es? Lo es. ¡Lento! ¡Oh! No puedes hacerlo así. Fue demasiado brusco. ¿Tal vez si la aflojo un poco? Por supuesto que no. ¿Puedo tomarla por atrás y agitarla? No, déjalo. Ok. ¿Sabes qué ayuda siempre? Recargar tu pie en él. Estoy nervioso. No estés nervioso. Frank, voy a contar hasta tres. ¿Vas a... yo voy a contar o...? No, yo voy a contar. Uno. Es que... Soñaba que fui a almorzar a Burroughs. ¿Doctora? Hora de irnos. Claro. No, ya me ayudaste mucho. No, te voy a dejar aquí sola. Mira en qué estado te encuentras. Ni siquiera puedes caminar. ¿Podrías quizá considerar dar la vuelta? Yo voy a estar bien. Y lo prometo. Asqueroso. ¡Tenemos visitas! ¡Abran la escotilla! ¡Muy buenas tardes, amigas mías! ¿Descubrieron algo? ¿Qué hay ahí? ¿Ya descubrieron su embarcación? ¿No? ¿No es la embarcación la punta de flecha? ¿La flecha? Sí, quiero ver. Enséñame dónde. Sigue las órdenes de una vieja. Enséñame en el mapa. ¿Aquí? Sí, ya oyeron. ¡Cambien el curso! ¿Cree que la abeja sepa las coordenadas? ¡No seas ridículo! Axel, gracias. 395 años. 5 meses y 13 días. Creí que te había sido. ¿Te entristeció que muriera? Estaba muy intranquila. Por mi alma. Por mi expedición. Y por ti. Entonces, ¿qué eres? No sangras, creo que respiras. No eres posible. Ya no sé en qué me convertí. Pero te diré lo que fui. Mi padre era un mercenario y él fue reclutado por el padre de Aguirre en Argel. Cuando mi padre murió protegiéndolo, él me acogió. Nos crió a Aguirre y a mí juntos como hermanos. La hija de Aguirre, Ana, había enfermado. Ella era todo lo que tenía. Le juró que no la perdería. Viajaré lejos. Pero regresaré a vos con la lágrima de la luna. Y así muy pronto correréis vos en luz de plata. Sanada. Combatimos el océano solo para que nos venciera el río.
ya no se enfrentaba a cada paso. Yo había hecho lo que fuera para hallar las lágrimas de la luna y salvar a la hija de Aguirre. Hasta tracé el Amazonas. Tú dibujaste mi mapa. Frank. ¿Crees que mi trabajo es extraordinario? Creo que fuiste un maestro menor de tu época. ¿Menor? Uno por uno, la jungla nos llevó. Casi moríamos. Pero Aguirre no quería renunciar. No había mundo para él si su hija no estaba ahí. Y un día apareció. Habríamos muerto si no nos hubieran salvado con las lágrimas de la luna. La magia del pétalo era real. Su poder controlado por el jefe y su hija. Lo que estaba roto, los pétalos lo enmendaron. Y todos juntos revivimos. Y Aguirre estaba feliz porque estaba más cerca que nunca de hallar una cura para su hija. Pero empezó a impacientarse. Aguirre les pidió que le obsequiaran la flecha y lo llevaran al árbol. Me pidió a Maral. El jefe se negó. A pesar de la bondad que nos habían mostrado, él los había matado a todos. ¡Allá tiene la flecha! Quería mucho a Aguirre, pero no sería parte de esa locura. No voy a haceros daño. Solo quiero la flecha. No pude quedarme mirando. ¡Entregad la flecha! ¡Corre! El acero de mi hermano corta más profundo. Traidor. Ese aliento para proteger la punta de flecha y su árbol sagrado. Hechizó a Aguirre. Nos hechizó a todos. No podríamos perder de vista el río nunca más. O la jungla nos regresaría a él. Por toda la eternidad. Aguirre me odió por traicionarlo. Con el tiempo me encontró. Y peleamos. Luego otra vez. ¿A dónde se ha ido? Allá por ahí. Me cansé de que me apuñalaran, así que me aseguré de que no pudieran herirme ni a nadie más. Los atrapé en una cueva. ¿El río? ¿Dónde está? Donde la jungla no pudiera regresarlos al río. Durante 300 años, la jungla consumió sus cuerpos, convirtiéndolos en los monstruos que son hoy. No sé cómo se liberaron, pero estuve a salvo un tiempo. ¿Luego qué hiciste? Vivir lo mejor posible. Fundé un pueblo. Y fue divertido. Hice amigos. Perdí amigos. Fue cuando decidí buscar las lágrimas de la luna. Construí un bote. Y lo nombré como la diosa de la luna, Kila. Tracé cada rincón del río buscándolas. Hasta que me rendí. Y ya que no puedo perder de vista el río, empecé a ofrecer cruceros por la jungla a los turistas. Todo este tiempo estuviste solo. Bueno, en realidad no totalmente solo. Es verdad. Con el tiempo encontré criaturas que necesitaban a alguien. Una, después de la otra, después de la otra. La próxima, la próxima. ¿La próxima? Próxima, sí. Así las llamo a todas. Ah, tranquila, tú eres mi favorita. Todos alegres, la vida es un sueño, qué felicidad. Re, tienes que unirte en el segundo verso. Empezaré otra vez, ¿sí? Rema, rema, rema. Te suplico que no hables. ¿Ya llegamos? ¡No! Ya sé. Yo veo, con mi ojo atento, algo que empieza con... ese. ¿Quieren tal vez que los llevemos? ¡Hey! No acepto viajar con extraños. ¿Tomamos té?
¿Así que has disfrutado la jungla? Perdón, ¿cómo? La jungla. ¿Qué dijo? La jungla. Dígalo lento. La jungla. Un ejemplo en una oración. Los árboles, los insectos, la jungla. La jungla. Sí, eso es lo que dije. Claro. ¿La estás disfrutando? Creo que me encariñé al final. Ah, ya da igual lo que respondas. Señor, hemos llegado al objetivo. ¡Ah! Es hora de hacer un trato. Quiero que mires por aquí. ¿Ves a la pacífica tribu Pukamichuna? Con solo presionar este botón de aquí, puedo acabar con 400 vidas inocentes. Su único crimen habría sido estar con vida. Tu hermana y la flecha estuvieron aquí. Necesito saber a dónde se dirige. La decisión es tuya. ¿Quieres que vivan o que los aniquile? Sí. Sí, se desliza solo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos cruzado esa flecha? ¿Esta cosita? Sí, esa cosita. ¿Cómo es que cayó en tu poder? La robé. ¿La robaste? Tal vez la liberé. ¿Suena mejor? Ok. Busqué esta cosa por mucho tiempo, pero algo me dice que te pertenece. ¿Y cuando encuentres el árbol, qué harás? Quitarme el hechizo. ¿Y qué te va a pasar? Pues, yo tomaré una decisión. Y yo elijo descansar. Escucha, Lily. Lo que para ti son cosas nuevas en este mundo, para mí son cosas que vi cientos de miles de veces. Sí, pero nunca tuvieron un significado de verdad. Ahora, ¿dónde se encuentran? No puedo reconocer específicamente. ¿Dónde? Allí. Creo que les va. El árbol está ahí y será nuestro. No puedo compartir mis descubrimientos con sus amos. ¿Ya lleva mucho aquí abajo?
decides. Bien. Después de 400 años, al fin lo encontré. Lo encontramos. Ahora se va a dar de las flores. El pétalo está ahí, serás libre al fin. Sí, no creo. Si quieres, admito que el río es muy hermoso, pero puedes ir a cualquier lado y puedes ver el mundo. Puedes venir a Londres, yo vivo en Londres, te lo enseñaré. Tengo un automóvil, ahora yo sería tu capitana, Capi. Si tú quieres. Lily, me encantaría hacer todo eso contigo. Pero tomé una decisión. No hay Londres para mí después de esto. Ni un automóvil. Estoy listo. No. Debo irme. Debí irme hace mucho. No, yo no lo acepto. Podrías tener una vida más. Por suerte para mí, yo lo decido. Pues no, no lo debería, porque tomas pésimas decisiones. Pero tú regresarás a tu mundo. Es tu mundo. Pero es que también podría ser tuyo. Y tal vez esa persona es suficiente mundo. Tuve que decirle a un hombre demente con un cañón donde hallarte. Oh, al fin nos conocemos. Wow, un niño fuerte, ¿eh? Entra a la cabina. Ya. Me parece que este pequeño es tuyo. Ahora la punta de flecha. No, 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 no. Una mujer tan imaginativa. Fräulein, sentarte también con ellos. Poner ese tremendo poder en manos de las masas sería un caos absoluto. Cuando yo podría usar las lágrimas no solo para ganar la guerra, sino gobernar de aquí a toda la eternidad. Fort Medinen. Ojos al frente. Navegarás hacia el árbol. Hace mucho. Tú sabes más de las lágrimas de la luna que cualquiera, así que tú sabes cómo hacer que florezca y eso harás por mí. Y cuando tengas lo que quieres, ¿qué va a evitar que nos asesines? ¿O los asesino ahora? Yo lo hago. Si prometes dejar que se vayan y me das solo un pétalo a cambio. Conozco los mitos y las antiguas leyendas como si las hubiera vivido. Frank, no lo... Si alguien aquí va a despertar las lágrimas de la luna, soy yo. Runta. Sí, si logras hacer que el árbol florezca, puedes tomar tu pétalo. Te doy mi palabra.
pero el hermanito se queda en el bote. Hermanito, tengo un nombre. Ofreces un pétalo también. No, no dos. Debes escoger. ¿Tú qué dices? ¿Músculos? ¿Vas a sacrificar tu pétalo por ella? Tendrá que matarme antes. ¿Ya? Hecho. Hecho. Tomar los pétalos antes de que se oculte. ¡Ya! ¡Háganlo!
relación gozosamente familiar, ¿no? Entrégame el pétalo. Estás a punto de morir de un modo u otro, pero si no me entregas ese pétalo, también morirá tu hermano. Su muerte será mucho más lenta. Dame ese pétalo. Con uno solo basta. Entrégamelo. Jamás. ¡Sam! ¡No, suéltame! Toma el volante. Curso recto. Suficiente mundo para él. ¿Dónde está el pétalo?
dos veces. Sí, pero no te caíste la primera vez. Debiste caerte. Ambos son mi mundo. De lo que se ha atrevido cualquier otra expedición. Durante el viaje, las líneas entre la vida y la muerte, el pasado y el presente desaparecieron. Fui testigo de cosas difíciles de creer, delfines encantados que entran a tus sueños y los embrujan, espectros de conquistadores hechizados como prisioneros de la jungla por casi 400 años, una tribu cuya jefa, una dama, es... ¡No! De hecho, lo hace muy bien. Realmente digna de esta asociación. Pero, ¿es esta asociación digna de nuestra gran aventura? Verán, no buscamos las lágrimas de la luna para que se hablara sobre ellas en la bitácora de un puñado de ancianos aburridos. Mi hermana, quien aceptó el puesto de profesora en Cambridge, me ha pedido que respetuosamente rechace su invitación para ser miembro en su nombre, lo cual haré, pero no respetuosamente. Caballeros, aquí tienen su invitación. Y pueden meter por su asociación. ¿Listo para tu primera lección de manejo? Eso creo, pantalones. Solo espero que entiendas en lo que te estás metiendo, ¿eh, Frank? En un auto. Ah, oh, esos chistes acabarán matándome. Sé que me conducirán a la locura. ¡Wow, Lily! ¿Ese te gustó? ¡Estuvo bueno! ¡Estás orgulloso!